Buenas tardes con todos. Mi nombre es Stephanie Pastor, encargada del proceso de admisión de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica en el proceso de admisión 2022-2. Le damos la bienvenida a la cuarta feria virtual de posgrado. A continuación, vamos a hacer una pequeña presentación. Vamos a dar inicio con las palabras del director, los programas de maestría que se están aperturando para este semestre, la oferta académica, requisitos, horarios y costos, las redes de contacto y los testimonios de los alumnos de posgrado. A continuación, le vamos a dar el pase al director de la unidad de posgrado, doctor Rolando Reategui Lozano. Al servicio de todos los que quieren estudiar la maestría en nuestra facultad. Es una maestría de altísimo nivel académico y práctico. Nosotros en San Marcos nos preocupamos por la calidad académica y además por la investigación y la tecnología. Así que si usted viene a San Marcos, tiene la garantía de tener una formación académica de primer nivel. Para lo cual, nosotros ahora vamos a mencionar en estos momentos cuáles son estas dos maestrías que estamos ofertando para el presente semestre. La maestría en gestión integrada en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Esta maestría tiene el perfil académico lo siguiente. Toda la actividad industrial actualmente es un pilar económico importante del país, por ser generadora de divisas y de otras actividades económicas colaterales. La industria se encuentra emplazada en las diferentes regiones y entornos, los pisos ecológicos del Perú y también próximo a poblaciones que tienen carencias de servicios básicos y accesos al Estado. Esta maestría tiene las siguientes líneas de investigación. Estudios sobre seguridad, salud ocupacional y conservación del medio ambiente aplicado a la empresa. Evaluación e identificación de peligros y aspectos y riesgos ambientales. Implementación del sistema integrado de gestión. Plan de contingencia y emergencias. Ergonomía. Auditorías integradas y el plan de manejo ambiental y relaciones comunitarias. Así que usted tiene aquí una maestría en la cual puede desempeñarse. La segunda maestría que ofrecemos para este semestre académico 2022-2 es la maestría en geología con mención en geotecnia. Su perfil académico es lo siguiente. La maestría en geología con mención en geotecnia está dirigida a geólogos, mineros e ingenieros civiles. Tiene por finalidad brindar una sólida formación académica donde el egresado será capaz de realizar investigación, docencia universitaria, asesoría y consultoría en el estudio del suelo, subsuelo y medio geodinámico, tanto para el planteamiento como para la construcción y conservación de carreteras, aeropuertos, puentes, represas, túneles, obras portuarias y obras especiales. Sus líneas de investigación son el estudio de la mecánica de suelos y cimentación de obras, estudios hidrogeológicos, estabilidad de taludes en suelos y rocas, estudios de geotecnia de presas y relaveras
Y por último, estudio de mecánica de rocas, excavación y sostenimiento de túneles en rocas y suelos, geomecánica. Esta es la otra alternativa en la cual usted puede inscribirse y tener esa sólida formación científica, académica. A continuación les vamos a mencionar sobre las vacantes disponibles en el proceso de admisión 2022-2. Tenemos la maestría en gestión integrada en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Tenemos 60 vacantes disponibles. Y la maestría en geología con mención en geotecnia. Tenemos 30 vacantes disponibles. Siguiendo con la modalidad y horarios para este semestre, bueno, debido a la situación de pandemia y la coyuntura dada en el país, las clases para este semestre 2022-2 se desarrollarán de manera virtual, ¿no? El horario de las clases de la maestría en geología con mención en geotecnia, las clases son los días sábados de 8 de la mañana a 7 de la tarde y la maestría en gestión integrada en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, las clases se dictan los días martes, miércoles y jueves de 6 de la tarde a 10 de la noche. Bueno, aquí están los requisitos para el proceso de admisión para ambas maestrías. Los postulantes deben de presentar el siguiente expediente al correo de la unidad de posgrado, que luego les vamos a mencionar cuál es, con los siguientes documentos, ¿no? En primer lugar es la ficha número 1 y la ficha número 2. Son unos formatos que se les va a facilitar para que puedan ser rellenados y el postulante los pueda adjuntar. Adicional de ello, se pide una constancia de inscripción en línea del grado de bachiller que es emitido por SUNEDU. Aparte es la copia simple del documento de identidad, el DNI, carnet de extranjería o pasaporte, ¿no? Y aparte el recibo de pago por derecho de inscripción que se realiza. Tenemos dos metodologías, en el cual es en el Banco de la Nación de manera presencial o en el Banco de Crédito del Perú, el BCP, por transferencia online. El costo del derecho de inscripción es de estudiantes de San Marcos, egresados de San Marcos de pregrado, pagarían 350 soles. Y si eres egresado de otra universidad, el costo es de 450 soles. A continuación tenemos los costos de las maestrías. Recordarles que la maestría dura 2 años, en el cual son 4 semestres académicos. Los pagos, tanto de matrícula como de pensión, se realizan por cada semestre académico. En el primer semestre van a pagar 2 importes de matrícula. Una matrícula de unidad de posgrado, en el cual cuesta 258 soles. La matrícula de escuela de posgrado, que tiene un valor de 52 soles. En la parte de la pensión, el precio real de la pensión es 2.800 soles. Sin embargo, les damos la facilidad de que si pueden pagar al contado, van a adquirir de un descuento del 15%, en el cual pagarían 2.380. Si por A o B no tienen la posibilidad de pagarlo al contado, también tenemos la siguiente opción, que es fraccionarlo, ¿no? En 4 cuotas, que es lo que dura el semestre académico, en el cual los importes de por cada cuota es de 700 soles que se va a pagar mensualmente hasta terminar el semestre, que es de 2.800 soles. Bien, vamos a mencionarles las redes de contacto de nuestra facultad. Tenemos nuestra página web, en la cual ustedes pueden ingresar a upgfigmmg.unmsm.edu.pe. También tenemos nuestra página web, el Facebook, en el cual es unidad de posgrado guión las siglas de la facultad FIGMMG, y contamos con el correo electrónico, en el cual es upg.figmmg@unmsm.edu.pe. En cualquiera de estas 3 páginas, correo, Facebook o la página web, pueden hacer las consultas y los vamos a estar respondiendo a cualquier duda que tengan. También nos pueden visitar en Instagram con las siglas de la facultad, en YouTube
Twitter y también atendemos mediante WhatsApp. Cualquier consulta o duda que tengan pueden escribirnos al WhatsApp 99-1366-258 o al número 947-743-436. A continuación les vamos a dar pase a algunos testimonios de algunos estudiantes de la unidad de posgrado. San Marcos es mi casa de estudio, yo estudio acá, soy ingeniero geógrafo de profesión, egresado de San Marcos, y la maestría me pareció muy buena. Nosotros estamos como profesionales que desarrollamos o que vemos el territorio, es una especialidad que está complementando nuestros conocimientos de pregrado y adicional a eso la experiencia profesional te ayuda a tener una visión más global y complementa mucho las cosas que vemos en el día a día, ¿no? Venga San Marcos. Bueno, soy mi primer ciclo. Yo provengo de una universidad particular y la verdad es que me he quedado gratamente sorprendida. La maestría tiene un nivel más alto del que yo pensaba, ¿no? Y por el costo económico también, pues, es, yo creo que da muchas facilidades para que muchos profesionales puedan estudiar, ¿no? Porque normalmente las maestrías son súper caras y a veces no están al alcance de los profesionales, ¿no? La verdad es que yo San Marcos escogí más que nada por el tema de la trayectoria que tiene, ¿ya? Y el prestigio que tiene, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Tenemos compañeros de Chile, de Ecuador, donde ellos mismos recomiendan esto de acá, por el tema más que nada el tema de investigación, que ayuda a complementar el campo laboral que nosotros tenemos. Bueno, estudiar en San Marcos ha sido una gran experiencia porque nos permite desarrollar nuestro pensamiento crítico, aparte de ello poder conocer a otras profesiones y tener nuevos contactos, además de ello nos permite especializarnos y desarrollar nuestro pensamiento crítico. Sí recomendaría porque aparte del prestigio que tiene la universidad, también tiene buenos profesores, buenos docentes que nos han dado en realidad una amplia experiencia para poder nosotros también desarrollarnos. Sí recomiendo estudiar en San Marcos porque aparte de tener un prestigio, la universidad cuenta con docentes recontra calificados que vienen de estudios como doctorado, experiencias tomadas en el extranjero, que en esa manera nosotros nos contribuyen para poder mejorar las experiencias que todavía en el Perú no se están aplicando. San Marcos es la universidad número uno del país. San Marcos es tu universidad. San Marcos es la decana de América. Bienvenido a San Marcos. Bien, como hemos podido visualizar y escuchar los testimonios de los estudiantes de posgrado, solamente nos queda finalizar y decirles muchas gracias por su atención. Recordarles que cualquier consulta, duda o si desean inscribirse a nuestras maestrías, pueden comunicarse mediante el correo upg.figmmg@lasiglasdeluniversidad.edu.pe o también tenemos nuestros teléfonos de contacto vía WhatsApp al 99-1366-258 o el número 947-743-436. También podemos visualizar aquí las redes sociales de nuestra página de Facebook. Muchas gracias.